seguidores de CNC Noticias Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Dos tractocamiones y un bus de servicio interdepartamental incinerados. El ataque a la estación de policía del municipio de Curumaní, pero además la desactivación de varios artefactos explosivos en el municipio de Río de Oro. Ese es el saldo total de las acciones terroristas del ELN durante el paro armado aquí en el Cesar. No se presentaron víctimas fatales en nuestro departamento, que las acciones que desarrolló este grupo terrorista tenían como objetivo afectar la movilidad en la Ruta del Sol. Procuraduría solicita suspensión del acto de elección de la rectora de la Universidad Popular del Cesar, Darling Guevara. La Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado solicitó a la sección quinta de este alto tribunal la suspensión de la rectora en propiedad de la UPC. Una mujer de 50 años fue hallada sin vida al interior de su vivienda ubicada en el barrio Nuevo Milenio de la capital del Cesar. Al parecer, esta mujer murió luego de que le cayera un objeto contundente. A Luzmila Nieves, al parecer, le cayó una maleta encima de la cabeza, lo que le ocasionó el deceso. Dos hombres fueron capturados en el municipio de Curumaní, ya que según las autoridades ellos participaron del homicidio de un concejal registrado en el departamento del Tolima. Omar Restrepo Perdomo y Brian Quintero Castro fueron capturados en Curumaní y sindicados del crimen del concejal Giovanni Oliveros Mayorga en el municipio de Cunday, en el Tolima. Se logra la captura de Omar Restrepo Perdomo y Brian Quintero Castro. Estos dos sujetos son los responsables del homicidio del señor Giovanni Oliveros Mayorga. Un joven de 26 años de origen venezolano resultó herido con arma de fuego después de que intentara impedir un hurto registrado en el sector de Los Caciques en Valledupar. Bajo condición delicada de salud se encuentra Julio Zurita, quien recibió un disparo en el abdomen. Las autoridades descartaron que taxi incinerado la noche de este domingo en la vía Aljabo haya sido responsabilidad del ELN. Se está desarrollando la investigación correspondiente, dado que en este sector no tenemos incidencia de grupos armados. Estamos haciendo los correspondientes cotejos a fin de determinar los hechos que rodearon este evento en las proximidades de nuestra capital. Estudiantes del SENA Biotecnológico del Cesar protestaron debido a la falta de servicios públicos, pero además por el deterioro de la infraestructura física. Seguimos desde el año pasado en la misma problema de sanidad, de agua, de las herramientas necesarias. Tenemos instructores que le ha tocado comprar de su bolsillo y traer herramientas de sus talleres para que nosotros trabajemos aquí, porque aquí no hay las herramientas suficientes para nosotros trabajar.